Si me agranda la letra, se lo agradezco, señor director. Pone que Caro cuente que Jaime Román nos invitaba siempre a su departamento. Viejo cerdo, esto fue lo que tuiteó Vale Roth en su cuenta oficial hace un rato, un par de minutos, aclaremos 15 minutos. ¿A qué Caro se refiere? ¿A la no sé. Claro, pero esto lo tuiteó en el contexto que se estaba hablando también sobre... No sabemos a qué Caro se refiere, efectivamente, pero por eso te digo, en el fondo, vamos hablando en base a hechos, en base a situaciones concretas, no en base a especulaciones, porque finalmente se le quita la seriedad y el peso, se empieza a frivolizar un asunto que de verdad es fuerte. No solo lo que está pasando, como les decía, separemos el tema de la investigación que hay en tribunales, que durante 90 días se va a seguir investigando y finalmente deben pagar los que tienen que pagar y que sean culpables de esta red de explotación infantil. Por otro lado, también está el tema de Rojo, que han salido muchos a hablar, que hemos visto efectivamente, Valentina Roth estuvo en Rojo, si lo dice, me imagino que alguna vez habrá hablado con este señor Jaime Román y lo debe decir con conocimiento causa, pero ya llegar a hablar de lo que te dijo otra persona, porque escuchaste, le preguntaste, como es el caso de Rogelio Rojo, es claro, un poco pero más... Pero lo que Valentina dice ahí es un hecho, finalmente. Pero, ella dice que a ella la invitaron lo más finalmente... Lo más divertido. No, y no deberíamos dudar finalmente de lo que... Es su testimonio. Y en esta discusión que hemos tenido los dos, Julita, que me ha gustado mucho respecto como de la cautela, también deberíamos preguntarnos si la cautela está dentro de las reacciones primeras de estas personas, si está dentro de sus prioridades. A lo mejor pasaron por situaciones que hacen que en este minuto no sean cautelosos también. Habría que entender una poca cautela. No sé si me explico. Sí, te entiendo. O sea, punto, está pero complicado cuando... este tema, finalmente. Es que es estamos complejo, todos pisando porque finalmente, entre huevos. José, una caja Pandora. Se abrió una caja Pandora y empezó a salir la miseria humana de un programa de todos lados de la sociedad. Nada teme. Si alguien dice, oye, Víctor, a ti te acosó. No. ¿Te acosó tal gay? No. Sí, o me acosó. Pero no, perdón, es que nada hace nada teme. Pero Víctor, si a mí me acosan, yo soy la víctima. Por eso, no. Por eso te lo digo. No, o sea, no confundamos los roles tampoco. Si a mí me acosan, yo soy la víctima. Y yo como víctima estoy en mi derecho, claro, de legítimo derecho por contarlo o no. Como víctimas y víctimas que no se asumen como víctimas. También pasa eso y pero es tiene difícil. Que entenderlo. No me entendí. Por otra parte, ahora va a continuar, me imagino yo, una vez que pasemos por toda esta etapa de Rojo, va a continuar la parte que se va a demorar un poquito más de saber cuáles eran las relaciones de Román, en las que seguramente también hay personas conocidas, personas famosas, y ver cuál era la participación de esas personas, de esas relaciones que él tenía con este comportamiento, ¿cierto? Que también será algo, no me cabe duda, que ya está siendo investigado y sobre lo que ya la PDI tiene antecedentes. El hecho de que nosotros todavía no los conozcamos no significa que eso nos esté haciendo acuciosamente. Y yo creo que va a ser una parte que va a complicar bastante más. Por eso, pero queda clarísimo. Queda clarísimo si Vale Roth era menor de edad cuando estaba en Rojo. Es un perfil que si a la fiscalía le interesa. Entonces, si él dice, no, yo nada que ver, como recién dijo un imputado, no, yo no sabía que eran menores y yo siempre pedí gente adulta. Y hay que aclarar un tema que para la fiscalía es clave. La mayoría de las prostitutas están entre 40, 50 mil y las más top, las colombianas, las extranjeras, de los lugares más top, cuesta 100 mil pesos. ¿Por qué estos señores pagaban 500 mil pesos? Se paga 500 mil pesos cuando son parafilias. ¿Qué son las parafilias? Las diferentes tipos de opciones sexuales que no están entre lo normal. Entonces, cuando uno pide algo raro, es decir, menor edad, tiene que pagar 500 luquitas. Así que eso... No, y se pe... en el fondo salía en la investigación que se pagaba 500 mil pesos cuando la niña era virgen. Por eso. Y cuando es virgen, se refiere a menor de edad. Es raro ver una virgen también de 25 se dicen años. Otras cosas rarísimas, como tratar de esculpar a un señor porque es lo que le hacía a la niñita la desfile de moda. Eso es abuso sexual. Bueno, pero en el caso de Vallejo. Abuela, en la defensa, obviamente, todos van a tratar de poner los argumentos más insólitos sobre la mesa.